Bueno, el día de hoy vamos a cambiar un aceite para el aceite de la caja automática de un SZ 2.4 4x4. Entonces, el primer procedimiento que es, bueno, ese día no hice el video, es hacer el tema de la medición del nivel de aceite. El vehículo tiene que estar en neutro con el freno de mano activado y encendido el vehículo. Entonces procedemos a medir y ver en la tabla de niveles del aceite cuál es el correcto para el vehículo. Posteriormente procedemos a desmontar a sacar el tapón de la parte de abajo del cárter y a sacar los pernos que tiene en la parte de la tapa de la caja automática. Para sacar la tapa del cárter, una vez ya drenado todo el aceite, procedemos a aflojar los pernos del puente para que tengamos un poco más de maniobrabilidad y sacamos el filtro del aceite de la caja con tres pernos que vienen puestos en la parte de aquí. Son tres pernitos. Estamos aquí con el manual de servicio de Chevrolet del Gran Vitara, que es el encargado de distribuir los vehículos aquí en el país, en Ecuador. El aceite recomendado nos dice que es el ATF3317 o el móvil ATF3309. Para evitar daños, estamos en la página 7-26. Aproximadamente en la caja automática de este auto, con el tema del convertidor de par, lleva a aproximadamente entre 8 a 9 cuartos. Bueno, aquí ya tenemos el filtro de la caja automática con los tres pernitos que sujetan a la caja automática. El código de parte es el A57010J con su respectivo empaque, que el código del empaque es del 5730AF. Aquí tenemos los imanes que ya están previamente limpios. Y adicional, hay que revisar el O-ring que viene para la varilla de la medición, que está ahí. Ese O-ring hay que verificar.